1, 2, 1, 2, 1, 2. Creo que esto es el micrófono A ver, a ver, a ver. Vamos a checar. Ya eh, está el micrófono, ya está. ¿Qué se puso eso? No debería estar. Pero bueno. Hola Nin. Dame un segundo. Estoy acabando de poner aquí todo. No, déjame paso a la principal. Uh, prendo lo no prendo TikTok no eh, vamos a prender TikTok se supone que está, eh, incluso se ve nuevo, el pizarrón está nuevo. Ahora sí, ya me escuchan todos bien, ¿verdad? Nada más que me confirmen si todo está bien. Sí, todo bien, ok. Parecía que llegaron bastantes de golpe. Ok, pueden enviar un, un audio. <coughs> Quiero ver si los audios funcionan bien. ¿Ese está bonito el pizarrón. Gracias, gracias. Hola, Ramq. Y a M. -A -L -J -P. Ahí está. Ah. Ok. Vamos a ver. me había quedado. Vamos a ver clases de cocina. No, no es cierto. Sogen. Feliz año a todos amigos y hermanos. Hola Sobo. Bienvenida, feliz año. Ah, tengo que armar los marcadores. Déjenme voy por una silla, den un segundo. No y a, -A MLJP. Genial, que vamos a preparar. <laughs> Hubieron unos, unos cablecitos que me faltaron, por eso no pude prender. No pude prender TikTok. Pero... Sí, sí leo bien a, a los de Twitch. Creo que sí. Uf, se ve medio raro. Ay, oh, mi espalda. Sogen ¿Qué tal el gabacho? Pues No está tan chido Apenas tengo que armar esto Apenas Ay, Ya ni me acuerdo cuáles eran ¿Viste? Este es más grande Soy yo eh, Por eso Con los albures eh. Este, tuve que comprar uno. Y tiene, tiene una ventaja chida este, este, este pizarrón. A ver si puedo hacerlo. Para los que no sabían. Ay, bueno. No lo puedo hacer ahorita, pero lo puedo girar. Y por atrás puedo escribir también. Solo que ahorita. Pues. Tuve que hacerlo muy, muy, muy a la carrera. Sougen. De autoregalo de Navidad me compré un paquete de plumas de punto fino de colores, una azulada. Vamos no a ver. Rojo, azul. Un verde. Ay, ay. Estoy en pinche cansado esto. ¿Cómo? Es que. Aquí tengo una tele para leerlos, pero no se ve bien. A ver cómo le hago. Y a MLJP. Resolución tan más fea. ¿Qué tal la Navidad Arena Alaska, profe? <laughs> Estuve <de> la fregada. <laughs> Estuvimos a menos, menos 10 grados con sensación de menos 20. Ok. Ah, bueno, por cierto, tengo gripa. Muchan mocos, pues, sorry. Solgen. O sea que hoy es la clase beta 2023 para llevárnosla con calma. Les iba a comentar algo. Eh, como no sabía cuántos se iban a conectar, eh, todo el que me mande un mensaje por Discord diciendo su nick de Twitch, se ganó boletío para lo de Japón. Este, no tienen que gastar 20 mil puntos ni nada, simplemente por ser de los primeros que se conectaron, mándenme un mensaje por el server de Discord. Nada más pónganme. Die. Die. Ahora va a dejar en un lado la gramática desde cero y en la otra gramática avanzada. <laughs> y ahí me alejó. Por privado. Por priv sí, por mensaje privado, pónganme, eh, este, para los que están en, no están en el server de Discord, búsquenme. Eh, aquí está el link, lo pueden poner. Y nada más nada más me mandan por mensaje privado. Hola, profe. Soy. Y ponen su, su nick. Porque imagínense, para estar batallando. Y como no sabía cuándo se iban a conectar. Dije, eh, pues... ¿Cómo se hace en Priv? No le sé al Discord, perdón. Híjole. ¿Alguien le puede explicar? Miren, voy a dejar un, un comentario en el server de Discord. Y ahí nada más me dan clic y le ponen en. Mira, Zoya me mandó uno. <laughs> Bien, un mensaje. Ahí está. Ya puse mi nick. Perdón, ya puse un comentario en el server de Discord para que me den clic. Ahí donde dice japonés, yo me regio. No. Sí. Ahí algo le dan clic. <laughs> Y le ponen enviar mensaje privado. Mine. Ya pude, jeje, gracias, carita, sonriendo. Ah, chingada, si pues, no he visto tu mensaje. Ah, sí. Hay profe que se mejore pronto. También se enfermó mi familia, menos yo. Viva el reflujo, ah, no. Este. Ya como quiera, aquí voy a ver. Es una recompensa por. Haber sido de los primeros en llegar aquí sin que yo les dijera, ah, va a haber clases, cosas, y llegaron solo que... Creo que fui yo la intensa XD. <laughs> la intensa. Este, me bastante la espalda. Eh, hoy es lunes. Ah, tío, me traje mi trapito. Lunes de gramática. Si me siento, me ven. Estoy cansado. Ay, ay, Dice ya van dos. El que aparece como Valde, sí, el que aparece como Valde soy yo. Este, y ya nada más se me mandan un mensaje. Vamos a ver, déjenme checo en dónde nos quedamos. Uy, las partículas, ya vamos aquí. Uy, sí. Bueno, así que ya saben, los que quieran el boletillo gratis, nos vamos a mandar un mensaje diciendo: Este es mi Songen. usuario en Twitch. Le vamos a cambiar el nick en Discord, profe Jaja. ¿Cómo estoy? Póngame, cámbiamelo como japonés, me Nacho, si quieren. Yo así me veo. Ay. Ah, esta ya lo vimos: partícula gua, la partícula GA No, esto no. Literal, este es el tema. Sougen. Nadudo que haga falta, es broma. Nutrica. Nos quedamos en la partícula TO. Sí, hay un pequeño resumen de la partícula acá, pero no creo que la ocupen, ¿verdad? Viene siendo lo mismo, lo mismo que ya aparecía ahí. Vamos a ver la partícula TO. Qué cansancio. ¿Qué pongo arriba? Ah, por cierto, ¿quién fue el que se, el que el que me dio una sub hace ratito? Muchas gracias. Pues justo cuando me dio la sub se cayó el stream. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Las partículas. Ay, este, este pizarrón ya no está cuadriculado. Aizondai. Gracias por suscribirte por un montón. Aizondai. Solo para recordar el agradecimiento de la sub de Ale. De nada, guapo. <laughs> Solo para recordar el agradecimiento de la sub de Ale. De nada, guapo, menor que tres. Aizondai, muchas gracias por la sub. Y dice. ¡Ay! Para recordar el agradecimiento a la sub de Ale, fue Ale, Alex JP. Alex JP, gracias por la sub. <laughs> Ay, güey. Lo no ahorita no ande así como que. Pero ayer me andaba muriendo, así que me, me gumité. Así que vamos a ver. Vamos a ver las partículas. To dice: La partícula To está sencilla, no no tiene muchos problemas. ¿Cómo es esto? Precio para candadearlo. Y si pueden, ahorita se comunican usando el speak. Porque veo muy raro. Tengo que cambiar. Usar mi, mi monitor. Más que me falta comprar un control. Nutrica. Top. Profe, vomítese en el en vivo. Nos da writing. <laughs> y a M. Alejp. Así, pague la colegiatura hoy. Oh, se me olvidó ya el... me pudo sentar, profe. Ya no quiero recibir clases parado, Doma y Avatar. Se me olvidó el borrador. <laughs> Hablando de cosas... Ya apagué la arquitectura. A ver, ahora sí, pásenle, pásenle un banco a, a Alejandro. Ya se lo ganó. Ahí no te creas. Ay, profe. O se me olvidaron un chingo de cosas. Ya ahorita que estoy... Ya que estaba por, por prender el stream de, Dije, chingados, se ha esto, esto, esto y esto O sea, las no partículas Así ah, es, con rojo Perdón, si sí, de repente se me va el avión Ya tenía rato que no daba clases oh. Me da un chingo las espalda Une nombres marcados por la misma Y a M a -L J P Dice GMP que si sí tiene PC nueva no, todavía no. Uy. Por cierto, me dicen, me dicen si, si se ve bien. Unen nombres marcados por la misma partícula. Y a, -M -A -L -J p Y cómo está estremeando hoy. ¿Con mi PC? O sea, Sophie, me, tra me traje la misma. Sin problema por acá por la misma partícula o seguidos por el verbo de aro el verbo quién se acuerda cuál es el verbo de aro este, este, este está medio tramposillo porque es bien sencillo, pero a muchos que se, lo, se les olvida cuál es el de Aru. Y a, -A jp El de existir para objetos inanimados. No, es el de... De aru significa des, solo que es la versión nice. Hay una pequeña anotación. Dice para unir frases. De sustituye por y a m a, L a J P. batafa solo escuche aru uh. u otra conjugación uh, a en cuenta que en cuenta que este ¿Cómo, cómo ven la letra yo la veo no sé si es mi, mi, mi tele que la veo bien peor. U uh, otra conjugación necesito, necesito ver tantito, tantito la pc para ver para ver cómo está. Eh, se ve normal. Oh, me da la espalda vamos a empezar con un ejemplo me duele demasiado la espalda. Voy a voy a intentar escribir sentado. Ah, sí lo que pueden escribir. Yuve. Yuve. Pari. Este kanji está, este está con ganas, es el de ir. Y está fácil porque parece. Una carita llorando. Como si fuera así. Así que espero que no se les olvide cómo es el kanji de ir. GMP. Yo lo veo como dos antenas carita riéndose. ¿O ¿Oh, sí? Y una vez que lo vi eso, ya, ya no pude. Ya no pude ver la carita triste. Y a MLJP. <laughs> Redes. <laughs> Mia oh. Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Miyako, Sofien. gracias por la sub. Gracias. Es gracias, el kanji aprecia. de ir entonces. Lo escucho ligeramente bajito. Sí. Ah, tengo que agarrar más fuerzas. Sí, es el kanji de ir. Y... Gracias, Miyako. Gracias, gracias por la sub. Mañana te mando tu pago. <laughs> ya, ya, ahí son también. Ay, y Eh esta nueva No nueva... me acostumbro a estas nuevas estas nuevas clases. Sougen Vuelvo pronto, voy por una olla. Okay. Ah uh... Ah, échale. Ya saben, recita. Solo fue por, lo, por el recalentado. Para que le piden Fue por el recalentado de los frijoles. Ya vamos a. Ah, no, todavía no. Era Tanaka. Tanaka, Santo. Llamada. llama, pero ahí están dos nombres bien fáciles, ah, naka, yama, perdón, yama, da, naka, llama, perdón llama, da, llamac, es sí. Y a M -A P. Genial recalentado, iré por un plato. <laughs> recalentado patrocinado por So. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. ¿Qué bien, ustedes alcanzan a ver con buena definición. Miracle. Me guardan espagueti que hasta apenas puedo comer algo. Ah, sí cierto, ¿cómo andabas? A ver, ¿qué dice GMP? Dice: Ojo, el todo se usa para enlistar cosas concisas. O sea, esto y esto y esto, a diferencia del ya. Sí. Exactamente. Fu Comics. Se ve bien, a mí me carga el pizarrón en HD. <laughs> es porque veo que hay pedacitos que no se pone. Dice: No puedo hacerlo de Discord. Dígale a Naomi cómo, por porfa. Naomi, de que no, quiero mi boleto. Sougen. Volví. Uy, ya llegó recalentado que trajo So? Los que fueron. Los que... Ah, perdón, eran los que ayer fueron. Güey, ¿cómo se me dar el borrador? Los que ayer fueron a la fiesta. Mieako. Ando mejor ya con siete inyecciones, ando mejor, pero profe jefe tapese que se ve que se enfermo. Carita triste. Sí, pues Sogen. aquí al menos está calentito. Pozole rojo con setas. Voy copiando en tenaque. <laughs> La fiesta luego sería... Con tenaca y llamada. Ok. Ah, no, hombre. ¿Cómo se llama? Este, a ver, un, un último recordatorio. Este va a ser el último recordatorio que les digo. A todos los que estén, mándenme un mensaje en privado por Discord. Nada más pónganme mi nick en Twitch, es este, y con eso ya se ganaron un boleto para la rifa. Y los que no han enviado es porque no saben para qué es la rifa. alguien en el chat puede escribir para que es la rifa porque no puedo darlo ya me llegaron 9 más 1 2 3 4 5 6 7 ayptar a ver, justo estaba leyendo el de Karim Jeje. Ahí está, ¿qué pedo con Ocarín? Nutrica es para ganar un conflit, quién es Ocarín, Polines Me... son para unos crocs. No, me da cura que Aprovechó el vato y me envió un mensaje privado Que si me hace Que si me hace motes. Ya le di saludar Deja tú y, y Ocarín no me envió No me envió lo que, lo que le dije Si me pones un nick de Twitch Entra en la rifa Hola oh, madre, son un chingo de mensajes ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay. 11, 12, 13, 14, 15. Ay, güey. No sé, 25 por ahí. Jejeje. Ok, 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 ya vi. Bueno, solo diré una vez. Solo diré una vez para qué es. Les había comentado que los puntos de canal. Hola Luis, hola Luis Castillo. Les había comentado que los puntos del canal sirven un chingo. Ya sea que, por ejemplo, estén estén espectando el stream y de repente digan, ah, ya me voy porque x, pueden dejar el stream abierto y se lle... Ay, sigue, Sonday, sigue juntando puntos. De que me perdí, se me fue el internet. Ah pues acabo de poner el ejemplo y en lo que lo apuntan estaba explicándoles. Y ahorita les explico cómo está aquí lo del ejemplo. Pero sí, hagan cuenta que supongamos que dice ahorita Aison. Ah, ya me voy porque me tengo que bañar, tengo que ir con mi novia, tengo que salir, tengo que cenar lo que sea. Y él deja el, el, el stream abierto, sigue juntando puntos, los puntos del canal. Este, ahí abajo está está un kanji en blanco. ¿Es este? Ese, ese kanji significa punto este les había comentado que de aquí a junio junten la mayor cantidad de puntos que puedan ¿por qué? porque hagan cuenta que eh, vamos, vamos a hacer una rifa para ir a Japón voy a ir yo y al menos una, una persona más este y hagan cuenta que el viaje va a ser rifado no se puede comprar ni nada Ni hay manera de comprarlo con dinero Ni con subs, ni con nada Simplemente es con los puntos del canal nutrica Ya aprendí muchas velas Para ganar, profe <laughs> Este ¿Cómo está el asunto? Eh, ¿Qué le pasó en el brazo? Así está la espalda también ¿Lo traigo sucio o qué? Si lo traigo sucio es eh, Ah, sí Me tallé, pero no se me quitó este es suciedad <laughs> a ver déjame les explico supongamos Aison dice eh, voy a estar expectando. ya dan cuenta que por mes creo que se junta como 20 mil puntos algo así y si vienen a las clases pensé que era un boleto no no nadie me golpea este ya dan cuenta que los eh, el boleto vale, va a valer 15 mil puntos de canal ya dan cuenta que si juntan. Creo que se hace en junio o en julio. No sé cuándo sea la rifa Pero obviamente que si vienen desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y no sé, julio. Son seis, siete meses por ahí. No, no, no estoy seguro en qué más va a ser. Y se pueden llevar. Ah, ya vi, ya vi. Ya vi cómo vieron que traigo un rastro sucio. En serio que sí vi y sí me tallé. Este. Se pueden llevar. Eso. 80 mil son 20, 40, 60, 80, 100 120, son como 120 mil puntos, se pueden llevar como unos 8 o 9 boletos parece un buen golpe no, se pueden llevar unos 8 o 9 boletos y literal, esa es la única forma de participar ahora, les había comentado no pues, el, me voy yo y el ganador eh, dos semanas, después dije dos semanas es mucho Dije, ¿y si me llevo a dos, una semana? Así que por eso la refa está entre dos y tres. Y de repente, alguno de los que gana tiene visa, sale más barato. No, no me, va, no me tallé bien. Este, así que, eh, en su momento, en junio, o en julio, no sé en qué fecha exacto. Les conviene juntar todos los puntos que puedan despectar para que cuando active la promoción compren lo, la mayor ticket que puedan. Eh, ya de repente que alguien diga, Uf, compré 10 tickets. Este y literal, si sí los voy a imprimir, los voy a, no, sí, espero meterlos en una tómbola o en algo. Este y probablemente el primero se lleva. Sogen. Eh, profe, ¿quién le pegó? nadie nadie es que no me talle bien si son si llegan a ser tres probablemente empezando el primero que saque se lo gana después el cinco y el último el diez si llegan a ser tres si llegan a ser dos va a ser el cinco y el diez y voy a tratar de que. Eh, los que sean mencionados de esos 10 y no sean los ganadores, y ver un, un premio de esos de los que tenemos ahí en Amazon, ay eh, perdón, traigo moquitos. Así que, perdón por los mocos. Este, así que espero que eh, pues apoyen y esperemos. Ah, ojo la rifa es no sé, en junio por así decirlo, pero el viaje es creo que en agosto, septiembre, ¿por qué? Porque si alguien gana, supongamos que gana So y no tiene y no tiene sus papeles para ir, pues Sogen. se lo lleva otro. Profe, no es chiste. ¿Se puede poner chocolate con babita para que se le quite el moretón? <laughs> que no es moretón. No es moretón. Esto es no lavarse bien, no bañarse bien. Dice, yo tengo mi pasaporte bien lista, bien listo. Sí, 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 ojo, yo sé que no falta quien eh, o sea menor, eh, o le falte un papel, o le falte una vacuna, o cosas así. Así que, eh, eh, si supongamos que se hace en junio y nos vamos, en agosto por ahí. Esos dos meses tienen que así de que super mega confirmarme que son los papeles que, que, que tienen. O sea, literal, así me van a tener que enseñar fotos. Eh, van a tener que enviar fotos de lo que yo les diga. sí si no me los llegan a enviar, escogemos a otro, ¿eh? Para que no piensen que nada más porque ganaron ya. Porque, eh, pues, obviamente que entrar allá te piden ciertos requisitos. Y para mí estaría mejor que todo el que participe tenga visa. Porque los vuelos desde Estados Unidos salen bien barato. Si por alguna razón, no sé, gana. Supongamos GMP. Y GMP vive en Guanajuato. Lo vuelo a. ¿Cómo se llama? A. Ah, ¿cómo se llama? ¿A California. Y de, Cali y de California hay vuelos desde 300 dólares. Redondos a Japón. 500 dólares. Creo que lo más caro que los he visto es 500 dólares. 600 dólares. Así que. esperemos. Que eh, pues participen y esperemos que sean tres los ganadores. ¿Y qué es lo que incluye? Déjame, déjame lo recuerdo. Dice si yo igualmente. Yo transmitiré mi pas. Sí, este. Ahora, creo que para los que son mexicanos, solo te piden el pasaporte. Eh, ahorita, pues obviamente tienen muchos meses para prepararse. Para el que, va y el que venga con toda la actitud que diga. Al chile, quiero ganármelo. Lo voy a empezar a tramitar. Y no sé, el pasaporte creo que vale 1.500 pesos o algo así. Pues ahí lo van juntando poquito a poquito. Este, pero ¿qué les iba a decir? Ah, ¿qué pasa si el que gana? El que gana incluye el vuelo, comida y hospedaje. Eh, supongamos que gana Millaco. Y me dice, ah, mire, profe, esta, este, esta, ¿cómo se llama? Este bonito está con ganas, y es como que, ah, pues sí, verdad, está con ganas. En ningún momento voy a decir, ah, lo quieres. Para que sepan. Así que, eh, también los que gusten pueden ir juntando el dinerillo para pues para que se compren sus cositas allá. Y, que era la otra cosa que les iba a decir? Supongamos, a mí se fue. Dice, banda, pónganse pilas porque luego para el pasaporte en no citas Sacarles es sencillo y no es tan caro pero no sé si aún funciona con solo citas. Hasta donde yo sé, sí. Haces una cita y te lo dan. Ah, bueno, sí cierto, también depende de dónde lo tramites. Este, supongamos que gana, gana Fu. Y Fu me dice, profe, voy a llevar a mi novia. Yo no tengo ningún problema mientras él pague o ella pague o saquen dinero. Así que si de repente, por ejemplo, gana fu y dice, uy, mi hermano y mi novia van a ir, o mi novia y su cuña y su hermana van a ir, mientras ellas se encarguen de, de ellas, yo no tengo ningún problema. Eso aplica también para si de repente alguien dice, no, pues mi mamá va a ir conmigo porque soy menor o estoy muy chiquito, cosas así, pues ¿eh? mientras se lo paguen ustedes, no tengo ningún problema. Ahora sí, antes de continuar con la clase, tienen alguna duda del sorteo para no estarlo repitiendo siempre. Ah, y ahora sí, última vez que repito y es la última vez de esta promoción que les dije, todo el que esté en el chat de aquí de Twitch, con que me mande un mensaje privado en Discord, diciéndome mi nick en Twitch es tal, ya se ganaron un boleto. Lo que les dije que se tarda casi un mes para que ustedes junten esos puntos. Nada más con que me manden un mensaje, ya se, lo, ya se lo ganaron. Así que. Este. Solo es por. haber estado aquí en el, en el primer stream después de varias semanas. Creo dos, dos o tres semanas, algo así. Así que. Mine. <laughs> ¿Cómo sabemos si le llegó el mensaje? Porque ya. Ya me, Ya vi el tuyo que decía Mine. A ver, déjame. Esperen, que, ¿quieren que diga quiénes ya me enviaron un mensaje? Dice, soy Naomi Xiaomi. Nutrica. Sí. Ya me lo envió Segwell. ajajaja oquis, gracias. Ya me lo envió Ani JK. Ya me lo envió Miyako, me imagino. Miyako, Miyako de hecho no me mandó mensaje más me, me, me dijo otra cosa Pero Miyako no, no me mandó mensaje Y alejó tapé. A verle a el mío Mayavatar Espérame, ¿Quién es Ocarín? El vato no, Sí me envió mensaje, pero me, me dice ¿Qué tal Valde? Bueno, déjame explicarte Soy diseñador e ilustrador gráfico Quiero ver si te interesaba algún diseño chulo En realidad hago varias cosas De artes, alertas, enseñas, paneles, fotos, perfil Lo que necesites, tengo reputación Adjunto prueba, así que no hay problema. Aquí te dejo los diseños I y Son no gustó mucho. Pero no participó. Funciona el mío, el mensaje que le envié, sí. A ver. Eduher ya me llegó. Jo Fernando ya me llegó. Polines. Yo sí le envié. Sí, a Polines sí lo vi. Ya vi aquí a Fu Fu Comics. Ya había Mara. Mira, Mara, la verga. si mande mensaje <laughs> sin nick, guión. Ya había RamQ. Eh... ¡Híjole! Boris, si estás aquí, mándame un mensaje diciendo: Mi nick en Twitch es tal. Porque no me pusiste. Hola, profe, estoy, pero no me pusiste tu nick. Y eso es uno de los requisitos. Minimoon aquí está, mini Moon. Mine, aquí está, mine 303. Alejandro Al, Alex JP, aquí anda. Oija me puso Angelux Monterrey. Balú, aquí está Balú. May a eh, ver. Melin Jamei. Yes. Esperemos que sí sea, que sea, que sea el nick. que no me puso su Mañana su le nick. caigo con la colegiatura. <laughs> gracias, gracias. Soy Polines, ya me lo envió. Nutricas si entró. So, si entró. A ver, ¿qué me puso? Vale para yo, Luis. Es que los. Es que pues los, los, leo más discos que. Ok. Y ya, creo que ya. Villaco, ya me lo envió, ahora sí. Ah, mira, me enviaron solicitudes de amistad. Esos, esos de los que mencioné son los únicos que me enviaron mensaje. Así que, pues está chida la promo. Está chida la promo de los que me enviaron mensaje. Y ya el que lo envió, lo envió, ya no lo voy a volver a decir. <laughs> Dice, si mande mensajes sin ¿sí? Nick. Tenía que... Tenían que enviar el, el mensaje, pero imagínate que te, que lo, lo único requisito que te piden es que envíes tu nick y más mandan un hola, pues no. Así que sí, sí me voy a fijar en los que en los que solo tienen sus nicks. ¿Por qué? Porque ocupo saber quiénes son. Eh, vamos a empezar. Así que suerte y esperemos que vayamos varios. Ah, bueno, ya. Antes de que empiece, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, sugerencia? Me gusta que puedo estar sentado. Ninguna pregunta, ninguna duda. Dice el primer katakana: ¿cómo se lee? Yu. B. Me... Sogen. De hecho, es Kanji. El rojo se ve oscuro, no resalta tanto. Ah, ok, ok, gracias. ¿Quién fue el que me dijo? Gracias, O. So. De hecho, creo que este es un Kanji, Yu. Mine. Esta no. Esta. Ramkyu no. Soxet. ¿Por qué en la palabra Yuve lleva dos U? Eh, es el kanji yube así que no es katakana yo sé que se parece a, a, a uno en katakana pero no, es un kanji yube, es el de tarde creo yube ¿qué significa yube? yube era anoche ¿no? Ya, ¿qué significaba yube? no me acuerdo qué significaba pero era algo de ayer creo anoche, ayer, algo así Die. Se me está yendo mucho el inter, solo para decir si me dijo Mimo Umo por la sub, carita triste. Creo que sí. sí así Naomi que, sea ojito, Naomi. No se ve bien, profe. Que no se ve exactamente bien, Naomi. Me imagino que el rojo, ¿verdad? Esto. Al, siguier, al siguiente ejemplo. Lo, lo apunto todo en negro. Porque si sí está media fuerte la luz, creo. Eh, Haz de cuenta que aquí dice Tanaka-san-to, llamada-san-des. Y aquí igual Tanaka-san-to, llamada-san-des. Y aquí son Tanaka y llamada. Ahora, vamos a empezar. Dice, to, que es la partícula que estamos viendo, es esta o esta unen nombres marcados por la misma partícula Naomi, sea, o seguidos gracias profe o seguidos por el verbo de Aru es el, es el verbo de Aru es el verbo ser o el verbo des dice equivale a Y así que acaban de, los que no sabían acaban de desbloquear un logro más de que ya pueden enlistar cosas por ejemplo, si tú dices inu, to, neko, estás diciendo perro y gato. Ya ese to es el enlace para decir y. Así que eh, este, este uso está muy fácil, está sencillito. Si tú dices, por ejemplo, Romeo, to, Yurieta, ¿qué se imaginan que, está, que, esto, que estaría diciendo o que estarían diciendo si dice Romeo, To Julieta, me voy a mi rincón, dice Romeo y Julieta, eso no trica exactamente. Así que cada que ustedes quieran eh, mencionar esto y esto, solo entre esas dos cosas, entre esas dos palabras, se le pone el to. Dice, anochecer es lo mismo que atardecer, ¿no? Pregunto por el candy. Anochecer es lo mismo que atardecer. Es que no sé, porque, por ejemplo, hay, hay lugares donde te dicen, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, good evening es como buenas tardes, noches. Y good night es... Buenas noches, pero ya cuando te despides, así que no sé si aquí también pasa igual que hay alguno que sea para cuando llegas y otro para cuando te vas. Dice, según yo el atardecer es el que tiene el sol y el anochecer cuando ya no. <laughs> Lol. Este, así que aquí tenemos el primer ejemplo, dice, eh, ojo, para los que son nuevos o cosas así, lo, el primero está totalmente japonés, el segundo está... El, Romangi o letra romana y el de abajo está en español, así que dice Yuve Patini la fiesta de anoche, la fiesta de ayer. Ah, bueno, ayer. ¿Qué pasó con lo de fiesta de ayer? Ita, ita. Ya habíamos visto que era, perdón, ya les había dicho este kanji que es ir, pero está en pasado. I T Perdón. ¿recuerdan qué es que es el TTA? Ay, wey. El TTA es de las conjugaciones. Es, eh, y, eh, este verbo IQ es, sí, es la conjugación en pasado. Ya, M, -A -L j P. En informal. El pasado de los verbos de RL, grupo 1. Sea aomi. Ya todos estamos bien malos, profe. Ay, perdón por toserles en la oreja, por estornudarles en la oreja. Pero sí, lo que dice, lo que dice Mine y lo que dice Alejandro es el pasado del verbo del grupo 1. Eh, así que, y está lo informal. Así que, Ita es como fueron, fue el pasado de, de ir, fueron. Así, ah, bueno, aquí aparece como fueron, sí. Yube, eh, Patini, Ita no, Ita no va. Los que ayer fueron a la fiesta, Ita no va, fueron a la fiesta ayer los que ayer fueron a la fiesta y ahora están rojo eh, dos nombres que fueron las personas que fueron el primer nombre es Tanaka y el segundo es llamada así que solo ponen Tanaka más su honorífico que es san y luego ponen la partícula to para que se para que no piensen que es no sé Tanaka to llamada eh, recuerden que también son los honoríficos, así que es Tanaka Santo, llamada San, y al final lleva un des. Este, de, para decir son Tanaka y llamada. Según yo, no, no está difícil. Es. Y luego ya todo el de todo el este es Yube, Yube Patini, perdón, Yube Patini, Itano, va Tanaka Santo, llamada San, des. Los que ayer fueron a la fiesta son Tanaka y Yamada. <coughs> Perdón. Como ¿tienen alguna duda con esto? Por cierto, ¿cómo se ve el brillo del pizarrón? Porque tengo ahora 12 focos. Antes tenía 5, ahora tengo 12. Ya andamos todos enfermillos. Yo sé que uno de aquí, desde antes de, de esto, ya era bien enfermo. Eh. Se ve bien. Gracias, gracias. Y porque no había tenido chance de De checar eso, nos descubrieron corre. Y a me alejó, Tapé. Yo lo veo bien. ¿Y para qué quiere tanta luz, profe? Porque XD. Es un cuarto La Naomi, sea Omi. No tiene brillo, profe. No tiene brillo, todo está bien, ¿verdad? Dice, se ve bien, pero del lado derecho para acá, un poco las letras. Ok, ok. Ok. Se me hace que es por. Se, ve, se me hace que es lo de, lo de derecho, es por lo rojo. Que trataré de no usar el rojo lo más que pueda. ¿Quién conoce el verbo odoribas? El siguiente ejemplo que voy a poner está, está, está sencillito. Hoy ya me acabé el rollo de papel. Tengo que agarrar más para borrar el pizarrón. El siguiente ejemplo está chido. O doté. Sirve que se acuerdan de algunas cositas. Dice la luz está directa. Sí, probablemente. Ah, ojo. Se me olvidó leerles lo que decía aquí en letras chiquitas. Dice: para unir frases se sustituye por soste. U otra conjugación. Así que. No digan una frase, después to y después otra frase. Eso no jala así. Solo es para decir esto y esto. No. Ayer fuimos a comer to y estaba delicioso. No, no jala así. Así que... Déjeme borro. Dale. Ay, tengo que quitar mi vaso, si no le va a caer todo. El siguiente ejemplo está sencillo, fácil Y tiene carnita para. por otra, otra cosa que trae. Ah, qué flojera no tener, no tener borrador. Y lo para acabarle al rojo de batalla para quitarle este pizarrón bueno, por cierto la última, la última enrolle el papel en un plumón y ya borra Sogen. lo bueno del pizarrón es que es mate así que no refleja las luces. Ya sé, qué bueno. Porque la luz está justo aquí arriba. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, de el último stream que hice en Monterrey. Oh, tengo duda. Tengo duda. Los que tiraron sub, ¿cuánto les costó? Porque ya no estoy en México. Para los que no sabían, me vine unos meses a Estados Unidos. Por eso tuve que volver a comprar todo. Y en teoría, como ya estoy bajo el régimen de Estados Unidos, deberían de pagarme más las subs. El problema es de que también les deberían de costar más a ustedes, así que los que se suscribieron, si me pueden decir cuánto les apareció que era la sub. Ah, gracias, gracias, GMP. Dice: el costo de la sub cambia dependiendo del país del usuario, no del streamer. <laughs> code Flash? Y a M -A -L -J -P. Lo mismo, dos USD más impuestos. Ok, ok, ok. Naomi Sea Aomi. Profe, ¿por qué no le da vuelta al pizarrón en vez de borrar? Es que tengo que mover para acá la tele. Ustedes no la ven, pero aquí está la tele donde los estoy leyendo. La tengo que mover para acá y luego hacer el pizarrón para acá y luego darle la vuelta porque si no pega con la pared. Bueno, no, de hecho no con la pared, con este mueble de madera. Así que no creo que esto sea la versión final. Probablemente vaya a cambiarlo en alguna otra posición. Pero sí, este pizarrón es, es doble. Ok, vamos a poner el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo está sencillo y, y encontré carnita. Oigan, pregunta: ¿ya vieron la fórmate de los adjetivos? De los adjetivos, creo que sí, en su momento. Probablemente ya está en YouTube. Y también es cuadriculado. No, este no es cuadriculado. Así que puede que la letra se me vea un poquito más rara. Ishi. Ishikawa. Flash Gold. Y la forman ahí. Sí, eso ya. Para los que no, so, no sabían, en YouTube ya Le sugiero todos comprarse su juego de escuadras para pizarrón. Okay. Para los que no sabían, eh, me pueden seguir en YouTube. Creo que ya somos casi 400, algo así. Y todos los streams se suben ahí. Este, Flash Gold. Para los que quieran repasar Y estos son los temas más fáciles lo que estamos viendo ahorita. Hay unos que ya están más complicados, más avanzados. Así que para los que quieran darle Matsumoto Ramkyusoxet ¿Qué pasó con los videos de 15 minutos, prof? Ay, pregúntale a Miyako Miyako todos los videos están en YouTube, se están haciendo más pequeños para la comodidad de todos. A la madre, Bueno, ni pedo le voy a poner kanji. trabajabas acá está eh, o tú te perdón si mi U uh, parece chi. Pero me dejé de nuevo. Dejé de nuevo la tele. Sí, pero, pero, pero. Bueno, déjanos mover la tele. A ver, empújale. Sí. Ichikawa Santo Matsumoto san Sougen Gente bonita, les recuerdo que soy mujer XD ¿Qué te dijeron? Flash Gold. Caray, como es mujer. Gold. Gracias por la aclaración, XD. Ok, ahí quedó el ejemplo. Está eh, sencillo. Lo primero que tenemos es Ishikawa. Ishi es piedrita. LOL, Ishikawa significa piedrita del río. Imagínate llamarte piedrita del río. Ishikawa San. Ishikawa San, el señor Ishikawa, ¿qué hizo el señor Ishikawa? To. Aquí sabemos que es el señor Ishikawa y eh, Matsumoto San, el señor Matsumoto. Y hasta ahí, eh, dice, ya ves, ahora no se me va la canción del... <laughs> Por la, yo con la, con la pura frase, Odote. Naomi sea Aomi. Qué chida varita, profe. De marcadores caídos. Y ya cuenta que sabe, sabemos que todo esto es el sujeto. ¿Por qué? Porque aquí está el gua Aquí está apenas la partícula gua No importa que aquí esté la partícula to. Es Ishikawa-san-to. matsumoto san wa. Todo esto significa Ishikawa y Matsumoto. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron es lo que está al lado derecho. Y aquí tenemos el kanji de bailar. O Está en la forma t irú, Así que, ¿quién recuerda que es la forma T-Iru? T-Iru. ¿Qué es lo de los gerundios? <coughs> De hecho, hay una so canción Gen. que está chida. Kiri Hanayo. Ándale, Kiri y Hanayo. Odote, Odote no bailar, es esta. Odotenay, Shiranai. Está chida esa canción. Exactamente, es lo de Ando Endo. Dice, una acción que se está realizando Sogen. en el momento, exactamente. Se llama Outloop de Frederick. Sí, para los que le querían saber la canción, está buena. Eh, este, los que puedan dejar Sogen. el link y lo quieran dejar y lo dejan. Mi favorita es Yankee. ¿Me la, dejas en, me la mandas por el server de Discord para, para escucharla? el supresor no deja que suene ah ya mi pedo pero sí eh, en cuenta que aunque esta frase se ve muy larga de aquí a aquí solo dice Ishikawa y Matsumoto aquí como lo pueden ver por más larga que se vea no 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 trae nada ahora después del wa, solo ven que dice odote y más odote es la forma eh, de, de bailar eh, así que si aparte trae el y más, eh, el y más significa hay, está o tienen. En este caso, eh, Odote y más es están, está bailando. Pero como son dos personas, en español se aparece como están bailando. Por eso aquí aparece como están bailando. ¿Quién? Ishikawa y Matsumoto. Odote y más. Otachiwa, posolega Koshides. Ahí puso Villaco. Oh, yo quiero. Yo deseo Pozole. Yo quiero Pozole. Así que, como ven, aunque está larga, en realidad está demasiado sencilla. Simplemente fueron dos nombres: una partícula to para poner i y, y un verbo en la forma te irú. Así que esto esta forma te iru más la partícula to le sirve para decir esta persona y esta persona están haciendo esto, ¿qué? Lo del verbo solo lo ponen en la forma te iru y ya están diciendo, no sé, Juan y Pedro y le ponen no sé, están comiendo, habete y más. Así que al momento de que hacen esta estructura y pueden estar personas y pueden poner ahí un verbo y solo lo ponen la forma y más y ya ya quedó, están comiendo están corriendo están, no sé, trotando están tomando alguna pregunta hasta ahí? La partícula todo está muy sencilla. Tiene otro uso aparte de para decir y. Pero ahorita lo vamos a ver. Dice todo bien. Ok, ok. Denme nomás. Vamos a ver qué es lo que sí. Ah, ojo, hay una. Esto es lo que había comentado GMP hace rato. Dice: Para indicar que la lista no está completa, se sustituye TO por YA. Si ustedes, en lugar de, de que esté el TO, ponen la partícula YA, eh, se da a entender que, aparte de ellos dos, hay más personas. Por ejemplo, si dices Ishikawa San Ya, Matsumoto San Ya, estás diciendo que había más personas, pero solo vas a hablar de Ishikawa y Matsumoto. Aquí simplemente te están diciendo, si usas la partícula To, están diciendo este y este, están haciendo esto. Ojo, el Ya, eh, me imagino que en su momento lo vamos a ver, pero de una vez les cuento, está, es una partícula muy sencilla, ese Ya. Sirve para enlistar cosas. Por ejemplo, si tú dices leche, ya, coji, ya, eh... Pan". Y a M a L a J p Ahora que lo menciona, solo aprendí en el mine non XD. <laughs> Sougen. Ellos son los niños de nuestros ojos, lo demás no importa. <laughs> este así que cuando en lugar de utilizar to utilizan ya están diciendo que es una lista no exhaustiva o sea que la lista va a seguir pero no quisiste mencionar todo por ejemplo si dices fui a la tienda y compré pan y leche y galletas y jabón ese i eh, viene siendo el equivalente a usar la partícula ya creo que en su momento como quiera lo vamos a A ver. Hay otros hay otros usos que aquí estoy viendo el siguiente es uno de los más fáciles. Okay. Ahora ¿Qué pasa si yo muevo unas partículas de lugar? Solo voy Esta misma oración solo voy a cambiar dos partículas de lugar. Ah, buscando el, el, el borrador. Voy a cambiar la partícula to en lugar de lugar con la partícula wa. Solo cambié las partículas del lugar, pero su, su significado cambió mucho. Antes de que yo les explique, ¿alguno sabe qué, qué fue lo que ahora significa? ¿Es sí, sí, sí. Aquí lo que pasa. ahí ¿dónde quedó mi vara? Aquí está. Dice Ishikawa baila con Matsumoto. <coughs> sí. No es baila, es está bailando. Así que es Ishikawa, Sawa, El wa es como hasta aquí no se señala que este es el tema. Así que aquí lo que Mine. importa es Ishikawa. Dato curioso: si quieren decir la tienda de algo, escriben el sustantivo y al final ya. Por ejemplo, panadería sería pan ya. Sí. Pan ya, ya. Eh, ¿Qué otra cosa? Hana, Hana ya. Este. <coughs> sí. Sí, lo, lo que dijo Aison, sí. Hay de cuenta que aquí Ishikawa Sangwa ya, ya, ya no estamos diciendo Ishikawa y Matsumoto, ya simplemente estamos diciendo Ishikawa. ¿Qué hizo Ishikawa? Lo que está a la derecha es lo que hizo Matsumoto Santo. Aquí este to ya no significa i. Se transforma en con. Así que es ishikawa Matsumoto santo. Odote y más. Este sigue, sigue, está, sigue siendo lo mismo. <coughs> Odote y más significa está bailando. <coughs> bueno, en este caso sería está. ishikawa Matsumoto Santo Odote y más Ishikawa está bailando con Matsumoto, simplemente por cambiar de lugar una partícula, este alteramos mucho el significado. Nico ya la carnicería. Déjame. <coughs> ay. ay. Flash Gold. Está bien, profe. Parece que se quiere petatear. Se enfermó. Sougen. No muera, profe. Apenas inició el año. <laughs> Voy por agua, espérenme. Ah, por cierto, yo ya no los puedo escuchar. Pero... Ahí en el cuarto está mi papá. Está ahí, papá. Ah, su madre ¿Y él sí los escucha porque si, si utilizan todo lo que han usado, usado Speak, a partir de que yo puse la pantalla la pantalla de espera los ha escuchado? Isonday. Si estoy bien, no, lo que dije. ¿No escuché? <laughs> Alejandro cambió el, el, el fantasma Flash Gold. Ya no hable, profe, que de clase alguien más. Ah, por cierto, eh, ¿quiénes fueron a tomar clase Sophie. de manga con.? Señor Otosan del profe, le damos la bienvenida a la clase, le deseamos muy feliz año y mucha salud. Aguas con el frío y gracias por su hijo, profe. Ahí te hablan. escuchaste? Dice, señor papá del maestro, le damos la bienvenida a la clase. Y a m -A -L -J p Le deseamos muy feliz. Con en Otosan. Le deseamos muy feliz año y mucha salud. Aguas con el frío y gracias por su hijo, profe. Y <laughs> dice, buenas tardes, papá del maestro. <laughs> papá del profe. Hola Alka, bienvenido Lo único que y no sé me alejó, tapé. Es si las clases las hago de dos Yo horas Yo sí fui S.D.I.A Ahí tienen una cap con los que estuvieron Ay, son Este viernes solo uno y me extraño Porque pensé que a nadie porque era 30 de diciembre me con limón pues me estoy comiendo un plátano este para los que no sepan que rollo aison está dando clases de manga las clases las está dando en, en, eh, en discord él ahí de repente pone arroba everyone y se va para un, un grupo y dan cuenta que en ese grupo el comparte pantalla y les empieza Sofía. a decir cómo se traduce el manga. Para el dolor de garganta sirve comer malvaviscos. <laughs> Luis Castillo. Exactamente miren. el que fue el viernes fui yo, jajaja, 2020 surprise. Dice, yo me perdí la actividad con mi grupo estas semanas. Enfermé bien cabrón Sí, pero Para que sepan que el asunto es Dice, pero a qué hora es la clase de manga eh, Pues aquí está Aquí está A eso le pueden preguntar Hagan cuenta que El objetivo Es Hacer un grupo de traducción Yo sé que por ejemplo Aquí está Vega Aquí está GMP Bueno, GMP ya está aprendiendo Está haciendo strip eh, Vega, Gbp A oh, ver, Ofelia está conectada. Ofelia está streameando. Este. Y el objetivo es. Eh, que se vayan acostumbrando. A ver cómo, por ejemplo, Ison traduce. Que les vaya explicando. Ah, miren, es que cuando vean esto. Esta onomatopeya significa esto. Cuando vean esto, significa esto. Y que se vayan acostumbrando. ¿Por qué? Porque el objetivo es. Hacer un grupo de traducción donde ya eh, todos sepan y empezar a buscar trabajo para traducir. Este les había comentado que es mmm, 75-25, 25 para mí, 75% para los que traduzcan. Ya sea que se traduzca un manga de eh, un grupo de traducción. Eh, supongamos que alguien dice, ah, yo quiero traducir Sofian. este manga que naim pela. Profe era Ishikawa está bailando con Matsumoto. Sí, la traducción sí, solo que esto de abajo no lo cambié el significado, solo cambié lo de arriba. Pero si era Ishikawa está bailando con Matsumoto. en cuenta que... Eh... Y A me alejó, No mames, sí es cierto, y vega. Arroba yo soy vega, yo te invoco, usa impse trueno. <laughs> no sé si ande por aquí. Hace rato le dio like a, a cuando puse que llevo a aprender stream flash gold. Los que quisiera traducir son manguelas jajaja. No, ya en cuenta eh, supongamos, supongamos que ya se empiezan a acostumbrar a ver los patrones, pues los enunciados en sí no están difíciles con que sepan las partículas y así. Eh, este, se no me llegan las notificaciones de Discord y me enteré tarde. Eh <laughs> ya dan cuenta que supongamos que alguien dice, ah, pues es que yo quiero que traduzcan este manga que nadie impela, porque pues me imagino que los grupos están sobre los muy muy populares, tipo One Piece, Naruto, cosas así, pero pues yo sé que hay muchos, hay muchos, hay cientos, hay cientos. y ya supongamos que dice, no, pues cobramos dos dólares por un capítulo, por poner un ejemplo. Eh, el que lo traduzca se queda con un dólar cincuenta, un dólar cincuenta son treinta pesos creo, eh, pero eso aún así no viene siendo el objetivo principal. Eso nada más es para que agarren experiencia, así como Aison. Aison ahorita él empezó a traducir teniendo ocho meses. Aison Day sería igual a la misma hora que la clase solo que los viernes para no chocar y los sábados a la misma hora si hay nuevos para no interrumpir con los que están algo avanzados. Ahí está, bueno, ya les dijeron. Este, ya en cuenta que eh, el objetivo es que se vayan acostumbrando, que vean, que entren unas clases y ya vayan viendo los patrones de cómo se hace todo. Este, vi que les dejó tarea, pero no es necesario que le hagan la tarea porque yo sé que de repente va a decir gente, ah, no hice la tarea, no, no quiero ir. Así que no, yo aquí creo que en todo un año nada más he encargado tres veces tarea y de esas tres estoy seguro que dos fueron por culpa de Balú que les tocó castigo este, así que el objetivo nada más es que lo vean a él pueden hacerle preguntas, él les va a estar diciendo, ah miren es que aquí pasó esto por esto aquí pasó esto por lo otro y ya cuando se vayan acostumbrando este, podemos hacer eso, pero el objetivo no es ese, el objetivo es ir por los eh, indies y se fueron tres por mi culpa <laughs> Eh, ir por los desarrolladores indies de videojuegos. Eh, supongamos que alguien va a sacar un videojuego y lo contactamos. Este, oye, mira, eh, tengo un grupo de traductores. Son, no sé, 10 o X. Tengo un grupo de traductores y te podemos traducir tu juego de español a japonés. O hablar con japoneses y decir, oye, te puedo traducir tu juego de español a japonés y pues eso ya se cobra muy caro supongamos que fue una traducción de 10 mil no sé, de 5 mil dólares 5 mil dólares son 100 mil pesos, serían 75 mil pesos para los que para el grupo que lo traduzca y 25 para el profe pero sí, en realidad esto que estamos haciendo de que vayan con ison solo es para que agarren práctica y ya cuando se sientan listos empezamos a a, a darle fuerte a buscar traductores de videojuegos o cosas así perdón eh, creadores de videojuegos dice Alejandro yo con la primera clase comprendí bien es, eh, estuve traduciendo solo a ver qué, qué tal era Flash Gold de una vez digan quién y quién es mujer jajaja o trapos yo sí sé yo sí sé yo sí sé quiénes son mujeres. Pero porque yo tengo un año aquí platicando con ustedes, así que... Pero sí, sí hay muchas mujeres aquí. Sojin, Dice mi esposo que sí soy jajaja. <laughs> Dai, Lo admito, no he traducido nada del proyecto que me dieron. Pero mañana sin falta empiezo a traducirlo. Y que no fue tarea, carita triste, es solo para que si lo querían ver después, a ver si se acordaban de algo y si se les olvidaba algo me podían preguntar. Y a M. -A -L -J P. Yo soy vato, no más aclaro caparros. La otra vez no sabía de mí. Ah, ya, ya, ya. Es que a veces cuando son muy nuevos, sí. Dice, a ver, ¿quién, profe? ¿Quién es mujer? Naomi es mujer. Nutrica es hombre. ¿O es mujer? Conforme, es que conforme vayan escribiendo en el chat, yo sí sé sí, si son hombres y mujeres. Eh, por ejemplo, Mine es mujer. Polines es hombre. ¿O es mujer? Alejandro es hombre. Nutrica. Nutrica. Es... Profe, soy mujer. Es cierto, Nutrica, me habías dicho que eras hombre. ¿A poco eres mujer? Dice, ¿a qué pro profe? Naomi, Alcatraz. Mujer? Soy yo soy vato, pero ya me dijeron que Arca es nombre de chica, jajaja. Dewell, me imagino que es hombre. Dice Alca yo soy vato, pero ya me dijeron que es nombre de chica. Alcatraz. A mí sí me suena de hombre. Dewell, yo digo que es hombre. Que no? Hasta le dije que llevo ligándome a un japonés por años. Me rompió el corazón. <laughs> Ay, son dai. Yo soy Twiste pues sexual TP Fufun. Ah, sí, había una, había una aclaración aquí respecto al otro al segundo uso de la partícula to. Déjame, se los pongo. Flash Gold Caray hay muchas mujeres entonces Gauss Ah pues Annie obviamente es Es mujer Que Mine No es cierto Mine es mujer no le crean No le hagan caso Mine Era La indicación de todo esto Indica compañía. Equivale. Mire. A... No, profe, jajaja, ja, 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 le pensaba que era hombre XD. <laughs> Dice, yo soy tanque soviético. <laughs> Ah, bueno, ya sabemos que Nutrica así. Y a y, y, no. Ay, no, no. no, no. son die. Pero muchas son bajitas, jajaja. Ja, ja. Hablo el que mide 1.63 siendo hombre, carita riéndose. <laughs> Así que ya saben, con la partícula TO si ponen por ejemplo eh, Sensei wa Minato ya están diciendo el Sensei con todos. Pero eh, si va primero la partícula WA y luego la siguiente persona va con la partícula TO para que diga que la primera está con la segunda ¿Qué? pues no sé, lo que estén haciendo Comiendo, tomando, Naomi se ha corriendo ahorri. ¿Profe, usted cuánto mide? 1.80 Yo mido el mínimo para pisar una alberca Yo estoy alto Espera ¿Por qué crees que hasta sentado Me pueden ver? Ay, güey sobre paso el pizarrón. Flash Gold. No cierto profe como 1.80 jaja. <laughs> Así es. Voy a ir borrando esto porque tiene otro uso la partícula to. Que me imagino que no es. Naomi. Menos, sea menos no lo hemos visto tanto. Chin profe. Chin <laughs> Naomi. Flash Gold. Yo mide 1.85 JSJS. ¿Estás alto? Nutrica. Yo soy una jirafilla de 1.72. Eh, pues sí, mujeres, está de es salto. Con tacones ya casi en de mi vuelo. Creo que por unos días no, no, no voy a estar conectando al de, de TikTok. Yo mido 1.59. Eh, 1.59 me llegarías como por aquí, abajo del hombro. Ah, sí. Sí, sí, te a leer alca Es un fastidio, la verdad. Los tatuajes para Japón. Eh, te limitas mucho a los lugares que puedes entrar. Obviamente que si tienes dinero, pues puedes rentar privados. Por ejemplo, los onsen. Que es donde te tienes que quitar para meterte en la alberca. Tienes que... No te dejan entrar a los públicos, al menos de que te lo tapes. Y... Pero puedes rentar Mine. uno propio, así que solo te costaría ya más. Ya me sentí mal, jajaja. En mi defensa los japos las prefieren bajitas jajaja ja, ja. eh, Vamos a seguir. Oh. indica comparación aparecen en las oraciones comparativas ay son el tamaño no lo es todo gracias sí. de timo en las oraciones comparativas no y con verbos o adjetivos que expresan comparación. Similitud o contraste, Ay. ahora sí viene el ejemplo. Ay, güey, lo escribí con español. Toshiro no. ¿Qué pasó? Hola, más dicho Bienvenido. O... Okay. Nutrica. Ay, disculpen, se me fue el aplauso. Eh. <coughs> Ay sunday. ¿Cómo quedan ganas de dar Time Out, carita triste? <laughs> Alcatraz. ¿Tú indica qué? Un segundito. ¿Qué te gusta más? ¿Qué? te gusta más? y más? ¿Qué? a, M -A -L -J -P. A ver que alguien gaste 5k de valiosos puntos para castigar a alguien xd. Oh, 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 oh. Es cierto. Ice on die. No, no creo que nadie los gaste, no le convendría. Se arrepentiría después el que lo use. Ahí está. Ok. Alcatraz. Los puntos son oro en este tiempo. Exactamente. No hay forma en que puedas ganar puntos pagando ni nada, así que. Flash así Gold. Es. El Hoga no va con otro kanji. Dame no lo checo. No. Hoga. Solo me aparece eso. Hoga. Dice: Este viene siendo el tercer uso de la partícula TO. Que el y a MLJP. ¿Quién diría que esos puntos tienen el valor de 40K del Empira hondureños? Carita riéndose. <laughs> Ay, me duele. Este dice: Ah, perdón. El primer uso de la partícula TO es para decir y El segundo es para decir con. Y el tercero es para remarcar entre qué se va a comparar dice to indica comparación punto, aparecen las oraciones comparativas y con verbos adjetivos perdón, verbos o adjetivos que expresan comparación, similitud o contraste y aquí tenemos la frase tenis to, tenis pues es el de tenis, como el deporte de tenis tenis to, gorufo to, gorufo es golf Así que sería T listo, Guru foto. Como ven, entre lo que se va a comparar, las dos van marcadas con To. Y después sigue Dochira. Esta palabra Dochira significa cuál, Pero es cuando estás escogiendo entre dos cosas. Y <coughs> sí, ahí Dice el Hoga: es como, ¿qué prefieres? Uy, Balú. Balú, ¿cuántos puntos tienes? Me da curiosidad. Educuer. Puede ser To o Yori, pregunta. Puede ser to o Yori. Yori también es de comparación. Oh, tiene lo equivalente para cuatro. Si ¿Sí se podría así, eh, así como así lo no lleva hecho, por cierto. Yo leí que es el nojo Podría hay. Por cierto Malo cuento tienes ya, ya aquí siguiendo en el canal ¿Tú Eres también de esas personas que Llevan uh, Bastante Me cae bien malo aunque casi no hable. Deja tú. Creo que no le puedes dar time out a un moderador. Sogen. Se podría traducir como cuál prefieres, el tenis o el golf. Así es. Tendrías que escoger a otra persona, Alu? porque a los Andy no se les puede dar ban. De hecho el Hoga Suki es como ¿Cuál te gusta? Suki es gustar y Hoga Es como <laughs> No debiste de haberle contestado A esa camioneta Sin placas que te se roba No, no, pero Valu puede dar timeout a alguien porque ya gastó puntos y ya no se le pueden regresar. Y escogió a un admin y a los admins no se le puede manejar. Así que si Valu dice que le den timeout a alguien que no tiene que no tiene admin, sí está bien. Dice, joo tiene un raro uso y su significado no tiene nada que ver. Sí, Balú, caíste ante la tentación. Sí. Pero escoge a alguien, Balú, porque tus puntos ya no te los puedo regresar. Sí. voy a decir, Balú, denme time out a mí. A mí, para que se me quite lo... Os busco. Os bu ah, pues bueno. Dale en <laughs> a en A Apolinas. Adiós, Polinas. Siempre te recordaremos. Te ofrece como so gen. <laughs> ya sé. Gente, pongan F en el chat por Polines que se sacrifica como todo un caballero. Pues yo me estaba para no hablar hasta que se quiera <laughs> Ay, wey esperemos que ya para a final de semana ya ande bien ya tengo algo de temperatura Este, ah sí vamos a continuar como ven las opciones están marcadas por todo foto Así que eh, los ejemplos anteriores eran en medio o al final. Polines, te vamos a recordar y como se decía antes, Polines, hay saludas a Polines de mi parte. <laughs> Ay, me duele. Así que, Sogen. como ven, pero ya se tomó algo, profe, perecete mil de perdida para la fiebre si no es alérgico. Quitó pastilla, me la tomo. NF post data, ¿por qué los japoneses usan en los juegos NF en vez de NT de Nistray? NF, ah, chica, eso, no, eso no, no, no lo conozco alca, pero sí, como ven, en el primer ejemplo el to iba entre las dos cosas, entre las dos palabras. En el segundo ejemplo, el to iba al final, y ahora en este tercer ejemplo, cada palabra va marcada con to. El doshira es para cuando te dan dos opciones. Entre esto y esto, ¿qué te gusta más, el tenis o el golf? Bueno, okay. Y no jogas Kideska. Viene siendo lo de ¿cuál te gusta? Jogas Kideska. Y se traduce por ¿qué te gusta más, el tenis o el golf? ¿Cuál prefieres? ¿El tenis o el golf? Genisto, Grufo, To. no juega Skid Adiós, Polinas. 300 segundos son 5 minutos, ¿verdad? ¿eh? Hasta ahorita tienen alguna, alguna pregunta acerca de, de los tres usos del To que hemos visto. Porque yo nomás había visto. Eh, que dos se usan mucho el el, el del para decir y y para decir con y este ni me acordaba. Bueno, estoy, estoy buscando el libro a ver, a ver más ejemplos. No mames. Hay un ejemplo que dice: comparándolo con la Alemania, aquel país está subde subdesarrollado. Y hacen imaginar el ejemplo. Dice: todo gushi. <laughs> Ok, lo siguiente. Lo siguiente está chido. Toyu. Voy a borrar. Voy a borrar para poner los siguientes ejemplos. Y A M -A L -J P. Profe. Tengo una duda existencial, de que trabaja ahí en Gringolandia. Eh, de nada. Solo estoy no de visita. Oh, ay, perdón. <laughs> Y la así de que... Y <laughs> a M, a -L J, A. Ah, mi duda existencial se esfumó rápido XD. Oh. Perdón por los mocos. He estado haciendo actividad física las últimas dos, tres semanas. ¿Quién se desnote? Si a ver. Sougen. Profe, ¿por qué me habrá puesto mejilla el Google? Lo uso para escribir en japonés en la compu. Aún no le hallo XD. A ver, ¿por qué me habrá puesto mejita? ¿Mejilla? ¿El Google? Ay, son A todo esto y dónde está mi suegro, no es cierto, pero si quiere, no es cierto. No soy tóxico. No te entendí eso ay perdón pero no me puedo reír ah ya te entendí eh, seguramente es por el kanji se puso se puso otro ay güey me dolieron los brazos Sí, a veces pasa eso de que... Kay candy. rojo! Buenas a toda la clase, pibes. Yo yo tos y wow. ¡Hey, okay, okay, Bienvenido. Y, y me acordé de poner los anuncios, solo que ahorita tendría que bajarle. Bueno, ni pedo. Nomás mandó a bajar tantito. 对对。 ¿Sí salió o no salió? Ay, perdón. Y a M alejó se puso. Ah, chale. Tendría que checar por qué. Ya lo checo en otra clase. Así que, bienvenido, Kane, Bienvenido. Déjenme este está, este está chido Este ejemplo Todo o y más Con los verbos You You Decir Como Este es el que, el que más el que más yo lo uso yo to o muy más to o muy más es para decir yo pienso que yo creo que y lo que vais a decir, pero aquí bueno aquí van a venir más ejemplos uh, setsumei suru". Setsumei suru". explicar etcétera todo señala lo que se dice lo dice Cree, explica. a, ah, entre paréntesis. Ay, ay. Voy a brincarme ahorita al japonés porque ya no bien cansado. Me duele la espalda, estar parado todo. Así que nomás voy a poner eh, Romanji.

Ah, Sakamoto. ¿A ¿Alguien le suena el nombre Sakamoto? a Sakamoto? Sakamoto. ¿Ha dicho? ¿Qué? Muy y a me alejó, P? ¿Cómo que se saca los mocos? Sí. Naomi sea Naomi. Profe, ¿por qué no termina la clase más rápido para que descanse? Y eso es lo que estaba pensando. El problema es de que creo que esto va a pasar siempre, así que no sé si de repente lo, lo recorte las clases. Fu Comics. A mí me suena por el manga Sakemoto Days XD. Eh, Sakamoto Desca. O sea, le sacaron anime. Sogen. Si profe, no se exceda, se está adaptando. <coughs> Key rojo. ¿Qué le pasó, profe? Lo apalearon como piñata, se puso fe a la posada. <laughs> es que, haciendo actividades físicas, durante Naomi mucho tiempo. Sea Naomi. Y me duele la... Sí, profe, yo pienso que está bien porque se está cansando. Ay, son La pancha. Lele pancha. A lo mejor ahorita es porque aparte está mezclado con lo del enfermo, que de hecho le digo que ya no me estaba vomitando, me vomité tres, cuatro veces. Y todavía tengo calentura. Pero... Sí, por ahí anda. Pero bueno, vamos a ver el ejemplo de este. Uy. Acabo como quiera, por más que quisiera, no, Naomi no acababa de la partícula acababa. Chin, profe. Por, Key más, Rojo. por más que quisiera, no lo acababa. Dos la horas to. de clase es también por hoy. Quizá mañana deba empezar más tarde. Nutrica. Si quiere mejorar su aspecto físico, nada más digo que soy nutrióloga, por si quiere. Uy, me interesa. El frío debe estar jodiendo mucho y más con su salud actual. Cuídese mucho. Creo que ahorita ya estamos a 20 grados, pero hace unos días sí estuvimos a menos 20. 20 bajo cero. Y nutrica, si me interesan tus servicios de nutróloga. Este. Vamos a ver el ejemplo. Dice, con los verbos you, que Mine. es decir. Como, Mucho cuidado que sea dolor por empezar ejercicio o dolor de un esguince o algo que se haya lastimado. También lo mejor es no hacer ejercicio si se está muy enfermo. Pues así es aquí, aquí te, te explotan aunque estés enfermo. <laughs> este, no, nada más es porque ando enfermo. Bueno y la espalda sí me duele, pero, pero Dice con los verbos y decir. Profe, necesita descansar y tomar algo, no deje prosperar esa fiebre ni el vómito. Por favor, tómese un suero, debe estar deshidratado. Ah, estaré chido. Dejen hablar al profe, ya sé. Lo que dijo Flash: eh, Exactamente, Flash. Eso fue lo que estaba haciendo. Gracias por señalarlo. Ay, güey, se me dio risa lo que dijo. <laughs> Ahí está. Dice: con los verbos you, decir, omo, creer, tetsumeizuru, explicar, etc. O señala lo que se dice, cree, explica, equivale a que. Así que, dice Sakamoto Sawa, otemo. Skarete iruto y Dijo que te irú. Skarete eh, es cansado. Skarete irú es estar cansado. Y es el de el pasado de decir. Así que sería dijo que está cansado. Ando, Estaba. Esto tenemos. Bueno, estaba cansado y vamos a dejarlo como estaba, estaba estaba cansado y el totemo significa muy por eso es Takamoto san dijo que estaba muy cansado Takamoto san ha dicho o dijo que estaba muy cansado sí eso es la diferencia según yo está fácil <laughs> ya, vi, ya vi lo que están haciendo quizás por uno por, a, a lo mejor nada más por esta semana sí me conecto unas dos, unas dos horitas en lo que me aliviano dice la plana alimenticio por un boleto pajapo no es cierto, ah, no, no, no tengo ningún problema Y porque, si ves, de volada engordé en estas tres semanas que llevo aquí como un puro morrero. Sensei Watotemo Tsukarete Ayaruto imasita. <laughs> El maestro dijo que estaba demasiado cansado. Dice la madre si sí se arma. <laughs> este. De esto, ¿tienen alguna duda? Sakamoto Sanwa. El señor Sakamoto. Totemo, Muy está cansado, Iru. Es, eh, estar cansado. Estar muy cansado. Que, y luego después. ¿Qué Imashta? Perdón, ¿qué dijo? Dijo que estaba. Perdón, dijo que está muy cansado. Bueno, aquí lo pusieron como estaba. Porque esto es Imashta. Pero aquí esto es. ha dicho. Aquí lo único que está en pasado es el Imashta. Dijo. <laughs> y el Así que este imasta es el decir, pero lo dijo en pasado, así que es dijo. Y el to se traduce tal cual por un que. Dijo que. Y el skarete iru, aquí es la forma te iru. O sea, sería un gerundio. Sería el equivalente a estar en más esa acción. Otemo skarete iru, estar muy cansado. Así que dijo que está muy cansado. ¿Quién? Sakamoto San. Takamoto San ha dicho que está muy cansado. Uy, me pegué. ¿Tienen alguna duda? Profe, el chat me está molestando. Chat, suéltenme que me lastiman. Sí, sí, que usaron el speak sin, sin ponerlo junto. Me parece que por esta semana el stream sí va a ser de dos, de dos horas. Tengo una duda. Sí, siempre estuve, siempre estuve esperando... Palinas, es de 8 a 10. Sí, por unos días sí. Este, ah, por cierto, cuando hago ride, si ponen que sí van, les dan creo que 250 puntos más de canal, así que... Aunque pongan que si sí van y al minuto se vayan de, de donde vayamos, se llevan como quieran sus puntos. Eh, ahorita tengo. Tengo una. Entre dos personas que estoy para escoger. Una. Están los tres gb tres gb son los tres gordos bastardos. Esos vatos son youtubers. Este. Y. Probablemente esté chido. Pero también está Ofelia. Ofelia es de aquí de la comunidad y tiene cuatro. Tiene cuatro personas que la están viendo. Ofelia también es aquí, como ustedes, estudiantes de aquí. Pero también me dijo que era streamer. Y tiene a cuatro. ¿Con quién vamos? ¿Con un youtuber que tiene 156 personas? ¿O con Ofelia que tiene cuatro? ¿A quién le quieren tirar paro? Con Ofelia, ok, ok. Vamos con Ofelia. Vamos a hacer un Raidon. ¿Cómo eran los raids? ¿Cómo es o oh, eh, yeah. o oh, ah no no es o Felila? Déjenme es que me siento tantito en la, en la computadora para hacerlo desde allá. Sojen. Descanse, tome muchos líquidos, no se enfríe y tome algo para la fiebre, por favor. Feliz año, gracias por todo, profe. De nada, de nada, gracias por haber estado aquí. Profe. Y ah, vamos a ver si galo. Mine. No. Se Descanse, profe, se que, que se mejore es. pronto. Buenas noches a todos carita con ojitos felices. ¿Cómo cancelo el raid? Polines. Ya me pude comprar la skin de Kedea a out de Akali. Y a M.A.L.J.P. Matas chitaneee. -e Sougen. Feliz año a todos banda. Es que se me hace que su primera... Su primera O oh, es un cero. Sí, ya está, ahora sí. Gracias Ewell. Gracias por los deseos. Eh, los que le pongan, los que pongan que sí van en la RAID se Luis lleva Luis Castillo. 250 puntos. Que, que se canal. mejore, profe, descanse. Gracias, gracias, Luis. Así que eh, creo que hasta ahorita Nomás más pusieron que 16 personas quieren ir. Pues bueno, ¿dónde sale eso? ¿Qué? Ah, es arriba, en la parte superior de, del chat. Ahí debe de venir una opción donde diga eh, ir a la raid nos iba a mandar con otra XD. Sí, sí, sí. en cuenta que arriba del chat. Jejeje. Sí, debes ir unirte right, algo así. Ya me lo sacaba, así que esperemos que se hayan puesto. No me aparece cuánto. Pero bueno, nos vemos. Ahí me sale a abandonar. No, si le das a abandonar, te saca. Solo a los que no les aparece deben ponerle en unirte. Si les sale salir, significa que ya están adentro. Sí, solo si les aparece unirse. Así que, unos oh nos vemos. Ah, bueno, dice f 5 si no les sale. Ya acabó la clase. Sí, Ram eh, por esta semana lo vamos a estar haciendo dos horas. Ahí ya te acabó.